Keine Bewegung! Was wirst du noch bereuen? Nur mit Gott! Cuando nos preguntan acerca del primer first person shooter que se nos venga a la cabeza, muchos pensamos en Doom, pero si bien Doom es considerado como el padre del FPS moderno, Wolfenstein tiene un legado aún más antiguo, siendo este último el que sentó las bases sobre las cuales los títulos del género construyen su versión. Wolfenstein Youngblood es el nuevo título de la saga Wolfenstein por parte de Machine Games, quienes tomaron las riendas desde Wolfenstein The New Order. En esta ocasión, se aliaron con Arkane Studios, quienes son conocidos por ser los responsables de la saga de acción y sigilo Dishonored. Youngblood es una secuela en forma de spin-off que no será protagonizada por BJ Blazkowicz. Wolfenstein Youngblood acontece 20 años después de Wolfenstein 2 The New Colossus, donde Anya, la esposa de BJ, estaba embarazada de gemelas. Luego de que los nazis ganaran la Segunda Guerra Mundial y controlaran el mundo, nos ubicamos en una Francia ocupada. Hay un ejército descomunal de soldados y seres extraños fusionados con máquinas donde BJ Blazkowicz desapareció sin dejar rastro alguno y en el que las gemelas son las protagonistas de este título. Las gemelas Jessica y Sofía fueron entrenadas por sus padres para estar preparadas y poder sobrevivir en este mundo. Dada la desaparición de su padre, se ven en la necesidad de ubicarle y emprender una búsqueda por París en los años 80. Cuando nos encontramos por iniciar la campaña, podemos elegir con cuál de las dos hermanas queremos jugar, pero cabe resaltar que entre ellas no hay ninguna diferencia más allá de la estética, por lo que en esta parte solo debes ocuparte por elegir la que visualmente te agrade más. Después, podrás elegir el loadout, donde seleccionaremos el traje, el casco, el color del traje, el arma de inicio y la habilidad especial. Esta última es la que marcará la diferencia al momento de jugar. Este juego, a diferencia de los anteriores, ha sido desarrollado pensando en ser una aventura completamente cooperativa en línea, donde un amigo de forma remota o alguien buscando una partida rápida puede unirse a ti si la has iniciado como pública. Pero no te limita a eso, puedes jugar con Jessica o Sofía y la inteligencia artificial tomará el control del otro personaje. Youngblood cuenta con un sistema de sigilo que se nota mejor desarrollado que en las entregas anteriores, gracias a Arkane Studios. Pero no solo eso, también las zonas principales están diseñadas para ser exploradas a detalle. Ya que hayas completado el nivel introductorio, tendremos acceso al Main Hub, donde podremos navegar entre las zonas principales de París con el objetivo de liquidar a los líderes de cada una y poder obtener información que nos ayude a localizar a BJ. En este título se introdujo un sistema estilo RPG, en el que vas obteniendo habilidades mediante el canje de puntos o al terminar ciertas misiones, pero también puedes mejorar las armas con el dinero que te vas encontrando en cada nivel. Las mecánicas de combate no decepcionan, los controles son responsivos, el movimiento realmente es frenético y la variedad de armas no es mucha, pero se nota que fueron bien diseñadas no solo en su aspecto, sino en la respuesta que dan a cada disparo. Hay que destacar que son las mismas de The New Colossus, con una leve modificación, pero que pueden ser modificadas y mejoradas gracias a monedas de plata que te encuentras a medida que exploras el mundo y que obtienes como recompensa. Dentro de estas modificaciones están las estadísticas del arma, disparar más rápido, agregar miras y cambiar su aspecto. Hay que darse cuenta que los enemigos y sus armaduras son más vulnerables a ciertos tipos de armas y/o munición. Cada enemigo tiene una barra de vida y un indicador sobre su cabeza. El nivel y la complejidad de estos va elevándose conforme vamos avanzando, pero tienes que poner atención sobre el nivel en el que tenemos a nuestro personaje, puesto que llegará el momento en que nos encontraremos con alguna misión que no podremos superar si no tenemos el nivel requerido. Aunque tampoco es para preocuparse, cada misión indica al inicio qué nivel requieres para poder superarla. En el apartado gráfico, Youngblood hace uso del motor ID Tech 6, el mismo que usó Doom en 2016, por lo que para los que tengan el ojo más entrenado o pongan más atención a los gráficos, podrán apreciar que se ve mejor que The New Colossus.
Y sí, existen las microtransacciones, que son barras de oro que te servirán para comprar skins, pero que, sin embargo, no afectan al juego directamente ni te dan ventajas adicionales por el simple hecho de pagar. Muy buena esa. Wolfenstein Youngblood es un soft reboot que deja algo que desear. Es un juego repetitivo en bastantes ocasiones y que no tiene una narrativa por demás interesante. Se siente como un Wolfenstein experimental mientras llega una versión grande de la franquicia. Lo cierto es que el hecho de poder jugar en cooperativo hace el juego más divertido. Sería aún más interesante si las gemelas tuvieran un mejor desarrollo y unas narrativas suficientemente justificadas. Wolfenstein Youngblood es un buen juego si lo que deseas es jugar unas partidas rápidas con el estilo de Wolfenstein, donde disfrutarás matar nazis tanto como en el primer juego. Yo soy E. Castillo y te dejo con un poco de gameplay para que te des una idea de cómo es este juego. Te agradezco mucho por ver este video y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Oh my god, I'm making a real fucking damage. Let's get the fuck out of here.